Shalom Abraham, Erev Shabbat, Shalom Kodesh, Perashat Kitavo. Ante último Shabbat del año, la Torah ordena al comienzo de Perashat Kitavo que cuando un agricultor ha de traer sus bikurim, primicias, al Bet HaMikdash, debe declarar al Kohen, Higadeti ayom la Hashem Elokeja, kibati el haaretz. He de proclamar hoy ante Hashem, tu Dios, que he entrado o he llegado a la tierra. Rabbi Abraham Ibn Ezra, un fenomenal comentarista de nuestra Sagrada Torah, al comentar la palabra Higadeti en este pasuk, escribe de manera algo ambigua para que los niños entiendan. Parece que, en opinión de Ibn Ezra, la Torah usa la palabra Higadeti, yo proclamo, transmito, para indicar que la proclamación debe hacerse de tal manera que los hijos, los pequeños hijos del agricultor, escuchen y entiendan. Para explicar la lectura del Ibn Ezra de este versículo, el autor de Be'er Yitzhak sugiere que Ibn Ezra entendió el verbo haged, lehagid, transmitir, decir, contar, relatar, proclamar, para referirse específicamente a decirle a alguien algo que él no sabía. Por lo tanto, si este verbo se usa para describir al agricultor que proclama el propósito de traer Bikurim al Bet HaMikdash, entonces debemos concluir que el agricultor hace esta declaración a alguien que aún no comprende el mensaje de los Bikurim, el mensaje de Kibati el Aretz, que yo he llegado a la tierra. El Ibn Ezra explicó así que aunque el agricultor hace esta declaración ante el sumo sacerdote, ante el Kohen, el objetivo es informar a sus hijos que Hashem nos ha traído a la tierra de Israel y por lo tanto se le deben traer las primicias, por así decirlo, para reconocer que esta tierra le pertenece. Los comentarios de Ibn Ezra tal vez inviten a una explicación novedosa de la conexión entre los Bikurim y la otra sección que tanto conocemos del Magid de la Gadá de Pesaj. Curiosamente, toda esta perashá de los Bikurim se habla en el Magid de Pesaj. La Torah relata que después de colocar las primicias junto al altar, el agricultor recita un texto conocido como Mikra Bikurim, que repasa la historia de la esclavitud egipcia y el éxodo. Aramí Obed Aví, un arameo errante que quiso exterminar a mi padre. Estos versículos forman la base del texto del Magid que Hazal formularon para cumplir la mitzvah de lo que se llama Sipur Yetziat Mitzrayim, el relato de la salida de Egipto en la primera noche de Pesaj. En el Magid se cita Mikra Bikurim, todo este texto de Mikra Bikurim, una palabra o una serie de palabras a la vez, y luego explicando cada frase. Y es así como cumplimos con nuestra obligación de hablar del éxodo en la noche de Pesaj. Se han propuesto, por cierto, diversas teorías para explicar por qué se eligió específicamente el texto de Mikra Bikurim para este propósito, pero la explicación podría estar en la comprensión del Ibn Ezra de la palabra Higadeti, que implica la obligación de informar a nuestros hijos el mensaje subyacente a los Bikurim. Según el Ibn Ezra, una variación de la obligación de Vehigadeta Levinja Bayomau, de contar a los hijos en aquel día acerca de la historia de Pesaj, aplicada en una ocasión diferente, cuando uno traía sus primeros frutos al Bet HaMikdash año tras año. Entonces también la Sagrada Torah requiere Haggadah, contar a los hijos acerca de una historia, de la historia de nuestra nación, como esclavos oprimidos y cómo el Todopoderoso, bendito sea, milagrosamente nos liberó de esa condición. Shabbat Shalom Umevorach.